Hoy nos abre las puertas de su casa Antonio Vareiro, el jugador conocido por los medios como el Demonio Vareiro. Juega en Libertad y en la selección paraguaya. Nació en Casapay, desde los 7 años acude a una escuela de fútbol y no quería que sus padres le acompañaban, siempre quería ir solo. Viene de una familia muy humilde, pero que siempre lo apoyaron. Su papá, de profesión albañil, buscaba la forma para poder comprarle el equipo de fútbol para que él pueda entrenar. Para poder llegar a ser un futbolista de éxito, trabajó mucho desde sus inicios como albañil, con su papá, también vendía quiniela y su mamá hacía chipa que él vendía con su hermano. Tenía que trabajar para ayudar a sus padres y poder sobrellevar los gastos de la casa. También hacía un dinerito extra tocando la campana de la iglesia de su ciudad. Más adelante comenzó a jugar en el Club Casapá. Él insistió para probar en el Club General Díaz y así fue como vino para Asunción. Debutó en el Club General Díaz en el 2010, luego pasó al Club Trinidense, también estuvo en el Club Rubio Ñu y actualmente está en el Club Libertad desde el 2014, club con el cual salió varias veces campeón. En el 2017 lo convocan por primera vez para la selección paraguaya, pero actualmente está en reposo por una lesión que tuvo hace muy poco y se tiene que operar y recuperar para seguir jugando. Pero también es empresario. Acompáñame a conocer un poco más a Antonio Vareiro. Antonio, gracias por recibirme en tu casa. ¿Cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por visitarme. Muy bien, por suerte. ¿Estás bien? ¿Qué de cosas pasaron, verdad, estos últimos tiempos? ¿Positiva, menos positiva, tu lesión? ¿Qué de cosas han pasado? Sí, la verdad que sí. Malas y buenas, ¿verdad? Y como ya sabes, la mala es el tema de mi rodilla. Mi rodilla mal. Mal, fue una lesión jodida. Y la buena es que fue en la selección, porque siempre quise irme en la selección, ¿verdad? Que, qué orgullo. No, eso lo... Bueno, era excelente eso. Una alegría inmensa cuando te llaman, te vas, jugás, esas cosas, ¿verdad? Compartir con un compañero que nunca le diste y esas cosas, ¿verdad? Pero dos, tres nomás lo que... Ahora cuando yo me fui a la selección, con dos, tres nomás lo que primera vez compartí. Después con la mayoría ya estuve. Ya habías estado. Sí, ya estuve. ¿Te imaginaste vos que llegaba el momento de la selección? ¿Te habías imaginado? ¿Pensaste que llegaría antes? ¿Llegó en el momento justo? ¿Cómo fue eso para vos? A mí ya me llamaron luego en 2017. Ya estuve luego con Chiqui Arce en la eliminatoria. Y ahora, cuando Libertad salió campeón, antes ya me llamaron, me dijeron que me estaban siguiendo y esas cosas, ¿verdad? Y vos sabés que... me puse muy contento cuando eso, porque estaba muy bien luego con mi equipo, con Libertad, ¿verdad? Y ya estaba esperando, en serio. Vos sabés que, Antonio, yo, bueno, siempre lo digo, ¿verdad? Yo no soy de fútbol, no es que me guste mucho ni participo, lo respeto, por supuesto, porque es la pasión que mueve este país y tantas familias han disfrutado, se han alegrado, han sufrido, los tienen en la sangre. Pero de repente, aunque no soy muy seguidor, empecé a verte siempre en los diarios. Sí. Siempre noticia, ¿por qué es? Y yo creo que es algo que uno siempre sueña, ¿verdad? Yo, por ejemplo, al empezar, cuando estaba empezando, más yo quería ser en los diarios, en la tele y esas cosas, ¿verdad? Y vos sabés que cada vez que estoy jugando con Libertad, ¿verdad? Meto goles y mi socio, mi amigo, esas cosas, me llama y me dice: mañana ya vas a salir seguramente por el diario, tapa de diario, esas cosas, ¿verdad? Y es bueno también, ¿verdad? Porque es bueno, después de que te deje el fútbol, recordar muchas cosas, ¿verdad? Explicarle muchas cosas a tu hijo, decirle, bueno, yo fui así, yo fui... Y vas a poder mostrarle. Y mostrarle esas cosas, como vos decís, ¿verdad? Yo creo que para mí, por ejemplo, me llena de orgullo esas cosas. Bueno, golpeado allí Vareiro. Parece grave lo de Vareiro. Paraguay que termina con 10. Qué lástima, tenía apenas unos minutos en cancha, ¿no? El hombre de Libertad, llorando. Pinta ligamento, te sí, digo. Sí, sí, sí. El campo tampoco ayuda. No, para nada. En lo absoluto. Paraguay queda segundo con este resultado. Cuando arrancó esta pandemia, se paró todo, ¿verdad? Dejó de funcionar todo.
¿Qué sentiste vos en ese momento? ¿Tuviste que...? Porque no sé cómo es tu vida, que ahora me gustaría contarme, sí, que me cuentes, digo, que nos sí cuentes. ¿Sos hogareño, no sos? ¿Estás mucho tiempo fuera? De repente, como vos decís, vino la pandemia y sobre todo esa cuarentena total al comienzo, ¿verdad? ¡Qué cambio brutal! Sí. Vos sabés que cuando vino la cuarentena, la cuarentena total, que no podía ni salir, esas cosas, solamente te podía ir al súper. Y nos quedamos con mi señora 45 días encerrados. En serio, 45 días. Esa es una prueba también, prueba. Esa es una prueba. Yo no sabía dónde irme. En serio te digo, porque claro, quería. Viste que yo soy más así, salir con amigos, a compartir, que mi amigo venga a mi casa, a compartir esas cosas muy sociales con mis amigos, ¿verdad? Y no podía ni recibir visita cuando eso. Tuvimos, te das cuenta que es una prueba importante sí, para la relación sí, también, ¿eh? Claro que para sí. Sí, muchas veces alguno dice, no, es para pelearte, ¿verdad? Y no, claro que no, ¿verdad? Porque, como vos decís, hablamos más y esas cosas, porque quedarte 45 días encerrado, que no puedes salir, es impresionante, en serio. Pero, ¿qué vamos a hacer, verdad? Vos sabés que yo conozco gente, parejas que han comenzado, y de repente se han ido de vacaciones juntas por primera vez y ha habido un lío tremendo, porque no es lo mismo cuando empezás una historia, pero bueno, muchas cosas tuvieron que cambiar con la pandemia a nivel trabajo, ¿verdad? A nivel laboral, la incertidumbre en el fútbol, cuándo se volvía, cuándo no se volvía. El club, por ejemplo, a nosotros nos mandó cinta, pesa y esas cosas para hacer actividades, ¿verdad? Porque no puede salir, ¿verdad? Y más o menos tuvimos así 4 meses, después 5 o 6 meses, por ahí volvió el fútbol, ¿verdad? Pero vos sabés que es raro el tema de que vos estás jugando y no hay público. Eso es otra raro, cosa, ¿verdad? Cuando volví. Vos sabés que es raro. Esa energía que siente. Sí, porque vos cuando entras en... Antes, por ejemplo, entras y ya ves mucha gente y esas cosas. ¿Cómo te pero llena ahora eso? Te llena, no sé, te ama... espíritu parece, ¿verdad? El de que le vea a la gente, que sí, grite, te llena de energía, sí, energía, esa todo, energía que vuelve ahí que... Sí, claro. Y ahora no. Parece que está siendo un amistoso estando más o menos, ¿verdad? ¡Centro, al remate, al poste! ¡Otra vez gol! ¡Gol de Paraguay! Y aparece el Corajes. ¡Vareiro! Así con toda esa energía, con todo ese entusiasmo, con todo ese coraje de Vareiro, termina teniendo la recompensa y hasta estalla en llanto porque cae esa anotación. Eso es jugar con el corazón. Estoy pensando, de repente, un demonio encerrado 45 días. Uf, ¿por qué me dice ese apodo el demonio? Ya sé que lo habrás contado mil veces, pero quiero saber. Sí, no. Yo estaba en General Díaz cuando eso. Yo estaba en 2013. Y viste cuando vos no querés perder la pelota, ¿verdad? Pero buscar de todas las canchas, ¿verdad? Y no me queda unas partes. Y ahí después me llamaron a una radio y me dice, bueno, te vamos a apodar el demonio. Y me dice, ¿te gusta? Me dice, ¿verdad? A la pucha. Y yo le dije, si ustedes dicen, le digo yo, ¿verdad? ¿Qué voy a decir? Le digo, bueno, de ahora te quedas como el demonio, Vareiro, dice. Ah, bueno, sin problema. Y vos de ahí me quedé como el demonio. ¿Y te sentías vos un demonio o no? No, en las canchas sí. ¿En las canchas? Sí, claro que sí, en las canchas sí. Porque como te digo, yo no quiero perder ni una pelota, ¿verdad? Ni una pelota. Y me peleo con todo. Y yo creo que es por eso. ¿En serio? Decime, Antonio, ¿cómo comenzó esto? ¿Dónde naciste vos? Yo vine de casa, pa. De casa, pa. Vos sabés que de pequeño, de chiquitito, me gusta el fútbol. Perdona, ¿vos naciste? ¿Cómo estaba compuesta tu familia? ¿Se puede saber? Somos cuatro. ¿Son cuatro? Sí, cuatro. Yo ¿pero soy había el papá, último, mamá, todo? Claro, hasta ahora. Gracias a Dios, súper bien, sano, todo ello. ¿Y ellos eran de casa, pa? Son de casa, pa. ¿A qué se dedicaban papá y mamá? ¿Cómo eran? Vos sabés que cuando yo estaba por casa, pa, cuando vivía todavía por ahí, mi papá es albañil, ¿verdad? Mi papá se va de mis piezas y me dice, bueno, vamos a trabajar. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let her take control.
¿Cuándo empezaste entonces? ¿Por qué eras futbolista? ¿Qué edad empezó todo esto? Yo empecé en escuela de fútbol desde los 7 años. Ah, de chiquitito. De chiquitito, avanzando. ¿Y qué te decía tu papá, tu mamá del fútbol? ¿Por qué? Sabes que cuando yo empezaba, solo andaba. Yo nunca le invitaba a mi mamá y eso. Mamá, papá, vamos conmigo en la escuela de fútbol. ¿No les gustaba eso? No, a ellos les gustaba, pero yo no quería que ellos se iban. ¿Por qué no quería? Es increíble, en serio, no sé. No sé cómo explicarte eso. Nunca le dije a mi papá, papá, acompáñame. No, yo solo andaba. Tenía 8, 9 años. ¿Qué independiente era? Sí, en serio te digo. Pero cuando ya tenía 15, 16, ahí ya mi papá ya, entonces, ya seguía conmigo. Pero ¿y cómo le convenciste? ¿Esa escuela de fútbol costaba platita o no? No. ¿Gratis era? ¿Y cómo era? Contame. Y vos sabés, vos sabés que nosotros somos una familia muy humilde, te cuento. Muy humilde. Y mis papás ellos no tenían plata para darme y para decirme, bueno, lleva un 5.000 guaraníes para tu viático, para comprar sándwich y tener hambre. Y tenés zapatos, tu champión. Sí, yo llevaba todo y me compraban ellos. Hacían plata ellos para comprarme. Claro, hacían un esfuerzo. Todo el esfuerzo para comprarme. Porque antes era barato y los tienen un poquito feito lo que me compraban, ¿verdad? Vos sabés que era cuero, vos usabas, dejar en el sol y se ponía duro. Duro, una y piedra. Sí, y así usaba todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero de dónde te nació el amor al fútbol? ¿Vos te acordás cómo empezó eso? ¿Y de qué empecé la escuela de fútbol? Ahí fue, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo arrancaste ahí? Porque me encantaba el juego de la pelota. Me encantaba, vos sabés que me encantaba. ¿Pero veías en televisión, escuchabas por radio, había un club ahí? ¿Cómo era? Y quiero saber cómo entró esa pasión en tu cuerpo. Y la verdad es que mi papá también era futbolista, pero era allá de casa, pa, y esa cosa, ¿verdad? Y yo le decía luego a mi papá eso cuando tenía 5 o 6 años, quiero ser futbolista. Soy la hoja fresca del campo, de mi tierra de Paraguay. La lluvia trae bonanza, el arco iris, ollita de oro, con historias en Mojeima. La hoja fresca del campo vuela hasta tu huampa, yerba mate compuesta de arco iris. Y de ahí empecé, era... Y después escuchábamos en la radio Cerro Olimpia, Libertad y esas cosas, ¿verdad? Y yo decía, algún día quiero jugar profesionalmente, ¿verdad? Cuando estaba empezando recién, ¿verdad? No sabía si iba a ser o no, ¿verdad? Dios mío, tantos chicos quieren. Vos sabés que miles de chicos que quieren jugar, miles, pero de esos miles salen 5, 6. Se pierden buenos talentos, ¿vos crees? Y vos sabés que se pierden mucho también así. Te cuento de ahora, por ejemplo. De ahora. Vamos a irnos ahora. Te cuento ahora. Sí, contá como quieras. Un poquito nomás y después volvemos sí, no, otra tranquilo, vez. Sí. Ahora, por ejemplo, bueno, concentrar un sábado y tu amigo ellos te llama y te dice, bueno, estamos por acá y vos estás ahí concentrado, estas cosas, ¿verdad? Y vos querés salir, pero no podés porque estás concentrado con los compañeros, ¿verdad? Y esas cosas, de salir a compartir con tus amigos, esas cosas, por ejemplo, y compartir con la familia en especial, ¿verdad? Porque nosotros concentramos cada 2, 3 días. Y lo que sufrimos ahí. ¿Por qué sufrís? No le ves a tu familia, a tu amigo y esas cosas. Eso nomás. Pero ahora yo, por ejemplo, ya estoy acostumbrado en eso. Pero muchas veces quieres salir con la familia o con tu amigo y no podés. O hay cumpleaños de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu señora. Pero hasta ese punto se controla todo lo que haces. Claro, no es lo de eso. Si estás concentrado, ¿cómo vas a salir? O no, después estás con ello. No, es imposible. Y por ¿verdad? Eso te hablo de esas cosas. Urba Inmobiliaria trae su nueva fracción La Helena, ubicada en la ciudad de Benjamín Acebal. Un loteamiento único e ideal para que tengas tu casa de fin de semana, a tan solo 1500 metros de la ruta Transchaco y a menos de una hora de la capital. Conoce más a través de las redes sociales de Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. ¡Ale!
and Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, wilding, living it up in the city. Pero mira, vos mismo dijiste, vos venís de una familia que era muy humilde, sí. Y costaba mucho trabajo, sí, todo. Sí, muchísimo. Y de repente entras en un mundo como es el fútbol, sí. Que si tenés la suerte y te va bien, y lo estás viviendo vos, sí. Teléfonos, llamadas, sí. Propuestas. Es difícil a lo mejor no equivocarte o no irte por otros caminos. Y sí, claro que sí. Eso es difícil, difícil. Pero vos sabés que yo me controlo. Siempre fue así. Sí, siempre fui así. Y siempre dije, bueno, yo quiero salir adelante. Y así voy a hacer. Y le tengo que sacar a mi familia adelante. Y siempre, a todos mis amigos, a mi familia, siempre le dije. ¿Y tu trabajo, por ejemplo, tuviste otro trabajo aparte de lo que sea el fútbol? Solamente fútbol. Siempre. ¿Has vivido fútbol? Siempre. Viví por el fútbol. Más muchas veces que hemos hablado y con la pandemia, no todo el mundo puede vivir del fútbol. Por más que tenga una pasión, ¿verdad? Entonces, estamos afortunados, Antonio. Y depende mucho. No cuando estás empezando, tampoco vas a cobrar mucha plata, ¿verdad? ¿Y cómo te organizabas en esa época? ¿Dónde vivías? A ver, ¿cuándo viniste? Y yo vivía en Luque. ¿Y cómo viniste? ¿Solo o con no, quién? No, vinimos mucho de casa, pa. Vinimos entre mucho. ¿Y a dónde? Pero vivíamos en una pensión donde vivíamos 15 a 20 jugadores. ¿Y cómo llegaste a la pensión? ¿Cuál fue el contacto? Yo jugaba con la selección de casa, pa, allá en casa, pa, ¿verdad? ¿Eso te buscaste vos solito ahí o te llamaron ellos? Y te voy a explicar cómo es. Es muy raro. Yo estaba en la selección mayor de casa, pa. Y se fueron el presidente general, el vicepresidente, y Julio César Yegro en casa, pa, ¿verdad? Se fueron a verle a tres jugadores más o menos, ¿verdad? Y yo estaba jugando nada más. Y de repente me dijeron, o sea, que estamos vistiendo, cambiándonos, y no, me dicen, vinieron el presidente, Julio César Yegro, a ver nuestro partido, ¿verdad? Y yo dije, ojalá pues me pueda salir todo bien para irme en esa unidad, probar, quiero irme. Y se fueron así, miraron el partido, ¿verdad? Y después le iban a traer a los tres que se fueron a ver. Y salimos 6-6, ¿verdad? Yo metí 5 goles. ¡Ah, pucha! No, impresionante fue. 5 goles metí y nada, no me dijeron. ¿Te ignoraron? No, en serio te digo, nada. Y yo tenía un amigo. Qué fuerte es. Un amigo, que para descansa, en serio. Y yo le decía, hablando con Julio César Yegro, me quiero ir a probar en Asunción. Quiero tener una oportunidad para ir a probar. Y me dice, bueno, le vamos a hablar. Y al día siguiente le llaman, salimos ahí por Casapaya para comer algo. Y le dije yo, llamarle a Julio César Yegro para hablar con él, así para ver si por ahí nos llega. Dale, ahora le llamo. Le llamó. Se fue, hablamos. Bueno, le vamos a llevar sin problema. ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo hay que moverse? No hay que quedarse que tranquilo. Sí. Y ahí me dice, bueno, vamos a irnos, ya está. Y vine. Vivimos en una pensión, como te dije. Lo que te propusieron de poquito, ¿verdad? Y bueno, no, ahí no te pagaron. Nada. Y mi papá y eso me pasaban 100.000. ¿Y eso te...? Sí, mi papá y eso hacían de todo para que no me falte nada a mí. Que yo confiaba en mí mismo. Yo siempre, tengo que jugar, tengo que hacer esto. Pero pasé muchas cosas. ¿Cómo qué? Y alguna vez comía, no comía bien, un platito nomás. ¿Una vez al día? No, comía 3 veces, ¿verdad? Pero no mucho. Pero te das cuenta, no todo el mundo está preparado o tiene esa fuerza mental de aguantar todo ese proceso.
Y vos sabés, y ver el más allá, ¿verdad? Vos sabés que cuando llegué en Asunción, uno o dos meses le llamé a mi papá. Me quiero ir otra vez. No me hallo. Porque estuviste en Luque, de acá sí, viniste no, para no, acá. No me hallaba. Cuando llegué de casa, pa. Ah, ya. No, le dije y me dijo mi papá, no, tenés que aguantarme. Me tranquilicé otra vez. Pero decime una cosa, tu papá te dijo tenés que aguantar, pero él sabía ya cómo jugabas, ya estaba convencido, claro, ya. Claro, ahí ya sabía. Allá en casa, pa, yo ya estaba jugando. Ya le demostraste bien, claro. Sí, era goleador, todo era. ¿Y vos crees que si él te hubiera dicho volver, se hubiera acabado? Me iba. Y terminaba mi carrera en casa, pa. Y con él trabajaba en el albañil, ¿verdad? Mi papá es albañil. Sí, me dijiste. Sí. Mi papá. Y bueno, ahí justamente antes de venir para acá me dijiste, ves que tu papá te levantaba para que te ayudaras a trabajar de albañil. Sí, y vos sabés que yo jugaba al fútbol y ahí en casa pa, y yo trabajaba con mi papá en albañil y tenía vergüenza. Vos sabés que yo tenía vergüenza. ¿Tenías vergüenza de ser albañil o...? Sí, tenía vergüenza. ¿Y qué hacía? ¿Cómo? Vos sabés que trabajaba, o sea que mi papá estaba trabajando adentro. Y yo hacía la mezcla ahí afuera. Y si viene alguien de mi amigo, por ejemplo, que juega conmigo, viene, yo entro, que pase primero y después salgo otra vez. En serio, te digo. Para que no te vean. Para que no me vea, para que estoy haciendo mezcla esas cosas. Y después ahora pienso y digo, ¿por qué fui así? En Supermercados La Bomba seguimos cuidándonos entre todos, respetando las medidas sanitarias de prevención, cuidándonos para así también cuidar a tu familia, manteniendo el orden y la distancia necesaria, porque al COVID lo vencemos juntos. En Supermercados La Bomba, lo mejor para tu familia al mejor precio. Y pensar que gracias a eso pudiste empezar, sí, tu carrera y papá te podía ayudar. Y... sí, es increíble, en serio. Ahora que vine acá en Asunción, ¿verdad? Pensé esas cosas y... porque, o sea, vas así, analizando todo lo que pasa. Miles de cosas analicé, en serio. Miles de cosas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver de que un trabajo digno, ¿verdad? Y esas cosas, por ejemplo. Pero yo siempre dije... ¿Le dijiste a tu papá alguna vez eso? Vos sabés que yo siempre le dije a mi papá, voy a jugar al fútbol y voy a jugar en primera división. Tengo que jugar. Qué duro eso, ¿verdad? Qué duro eso. Y el papá, qué orgulloso tiene que estar de vos. Vos sabés que mi mamá y mi papá... Mi papá hizo tu familia. Impresionante, en serio. Y viene junto a mí, así, parece que nos creen que viene a mi casa, ¿verdad? Porque nunca me iba a pensar que iba a tener una casa y esas cosas. Imagínate todo lo que está hablando. Sí. Vos sabés que ayer o antes de ayer salió publicado un artículo de una mujer que es científica y ella decía, yo hice de cocinera, de limpiadora, de barrendera, hice de todo y ahora es una premio Nobel, o no me acuerdo Nobel, no, pero una premio, una científica, sí, con premios y todo, dice. Sí. Y decía justamente y animaba a que no nos cortemos y hagamos lo que tengamos que hacer para triunfar, para salir adelante, que nada tiene que avergonzarnos. Y bueno, me llamó la atención. Sí, vos sabés que ya que está diciendo esas cosas, por ejemplo, no solamente hacía eso con mi papá, había quiniela también. Vendía quiniela también, vendía chipa, tocaba la campana. En eso, por ejemplo... Entonces hiciste lo necesario para salir. Hice todo lo necesario, en serio. Lo que pasa es que tenía vergüenza, pero tenía que hacer para comer. Pero está bien, Antonio, no tenés que guardar esa parte porque hiciste lo necesario. ¿Y cómo? Pero vendías chipa y eso... ¿Dónde? Mi mamá y eso tenían el horno grande. ¿A ella misma? Sí, ella. ¿Y le salía rico, por cierto? Riquísimo. ¿En serio? Y nosotros con mi hermano salíamos a vender, ¿verdad? Vendíamos, en serio. Thank you.
te da vergüenza ahí. Sí, no, es que voy a tener vergüenza si mi papá me dice, bueno, vas a salir. Y salíamos, por suerte vendíamos todo siempre. Y después vendía quiniela, esas cosas, ¿verdad? Y teníamos nuestra clientela, sí, ¿verdad? Y tenía ya sí, clientela. Vos sabés que ya teníamos en el quiniela, ¿verdad? Y también tocaba con mi hermano la campana y esas cosas. Y ¿qué, eso no, ¿qué es tocar la campana? Que no y es? Viste que la iglesia se toca la campana así como acá y esas cosas. Ay, y ahí nos pagan. No sabía eso. Sí, ahí nos pagan. Y era las 5:30 de la mañana y eso te levantabas para ir a tocar la campana, ¿verdad? Y después te iba a la tarde otra vez. Los sábados y domingos, ¿verdad? Qué bueno. Sábado y domingo. Sábado y domingo nos íbamos a tocar la campana y nos pagaban, no me acuerdo bien. Pero ¿y para tocar la campana? Tenía que subir allá arriba. Pero era divertido entonces. Y ahí, no es tan divertido, tenía que despertarte a las 5 de la mañana, un sábado. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver el día? Bueno, ¿cuántos años tenías? Y tenía 12, 13 años. Ah, chiquitito. Sí. Mira. O sea que hasta ahora soy chico, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No, pero es lindo, tenés una linda historia no, de vida. Historia, muchísima historia tengo, en serio. Hierba fresca como el camuchí, de poli vire bahí, ay, ya Dios que te reí. Cedrón Burrito, qué buen gustito. Hierbas compuestas, arcoíris. Decime, ¿y la chipa tenías que gritar o no? No. No, decía chipa, chipa, no, chipa, no, chipa, ¿por qué no? No, ¿qué voy a hacer eso? ¿Por qué? Pero todos ya sabían que estábamos vendiendo. ¿Y pero cómo sabías si vos hay zonas que la gente no puede saber que vos estás llegando? Vos si sabés, no sabés, ¡chipa! Vos sabés que toda la gente sabía que mi mamá y mi papá hacían chipa. Y ya sabían que estábamos vendiendo. ¿Y vos tenías una ruta determinada? No. ¿No? Recorríamos. Solamente que recorríamos. A veces nos cruzamos con nuestra hermana y con mi hermana y esa cosa. Pero en serio. ¿Y había competencia quién vendía más rápido? ¿O no? Algunas veces decíamos, bueno, vamos a ver quién viene primero en casa. El que se va primero en casa es porque se ha vendido todo, ¿verdad? Y algunas veces mi hermano, algunas veces yo, así. Imposible es vender rápido, ¿verdad? ¿Cuánto duró eso más o menos, Antonio? Y así, vendiendo chipa y eso. Vendíamos de los 10 años más o menos, hasta los 13 años más o menos, 4 años, pero todos los días. ¿Todos los días? Sí, yo creo que los domingos lo que no salíamos, y después de lunes a sábado sí o sí, 3, 4 años. Y decime, ¿y ya tenían dinerito, les pagaban o era todo para la familia? Todo no... para la familia, o si no vendía más o menos un 50, un ejemplo, 50 chipas y te da un 5 o 10 mil tu mamá, ¿verdad? ¿Y en qué gastabas vos? ¿Qué era tu pasión en esa época? ¿Te acordás qué era? Jugaba billar. ¿Y era sí, bueno? Y más o menos, ¿verdad? Más o menos nomás. Sí, más o menos. Pero jugaba billar y vos sabés que a mi papá no le gustaba. Y yo le decía a mi hermano, vamos a salir a vender la chipa y ya me voy a jugar después. ¿Pero jugabas por dinero o qué? Y jugábamos con él así, el que pierde paga. Ah, bueno. Sí, y así. Y no decía papá que no le encuentre jugando billar. Y alguna vez salíamos a mirar si nos venía o algo así, ¿verdad? Mirábamos y entrábamos para jugar así y estábamos. Pero una vez nos pilló. ¿Y qué pasó? Sí, y nos pegó. Dios mío, y sí, ahí no es que, bueno, te voy a perdonar. No, te pega. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, a tu bebé, a tu hijito, trabajando los 10 años? No. ¿Verdad que no? Te quiero decir cómo cambian sí, las cosas cambia, y las situaciones, ¿verdad? Yo le veo a él, demasiado quiere jugar la pelota, ¿verdad? ¿También? Sí. ¿Qué pensás? Mira así y digo yo, ¿va a salir como, va a ser futbolista? Pregunto yo, ¿verdad? ¿Y qué sensación y te yo, da? Yo digo, vamos a ver cuando tenga 12 años por ahí. Y yo digo,
yo no le voy a dar todo, ¿verdad? Y después pienso y le tengo que llevar, le tengo que llevar su mamá y esa cosa, porque yo antes no tenía nada. Solito, yo no le puedo dejar tampoco así que pase él también, ¿verdad? Lo que yo pasé. Y tengo que hacer el esfuerzo de llevarle, de levantarme temprano encima, ¿verdad? Porque la escuela fue. ¿Cómo eso de levantarte temprano te molesta mucho, parece? No, él no. Pero que lo que pasa es antes, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, él, bueno, me voy a despertar, yo le voy a llevar en la camioneta. Pero antes yo tenía que caminar. Claro. Muchas cosas pasé, ¿verdad? Pues vos te imaginás, ¿viste cómo cambian las cosas? 7, 8 años vos te ibas solito a jugar y a entrenar. ¿Vos te imaginás tu hijito de 7 años solito por la calle? No. ¿Verdad, Antonio, cómo cambia? No, imposible. No le voy a dejar que se vaya solo. Las cosas que pasan por ahora también, ¿verdad? Antes no. Antes vos podías salir, ¿verdad? Y allá en Casapá no hay nada. Nadie te decía nada de esas cosas. Yo no tenía miedo ahí. Bueno, decime, ¿y ahora madrugás o no madrugás? ¿Te gusta? Depende mucho de la práctica. No, pero ¿sos dormilón o no? Y no tanto. No tanto. No. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un cafecito y luego seguimos charlando. Ok, dale. Vamos a tomar un café. So if you love me, me quedé con la duda si te preocupa tanto madrugar o no. No, ¿verdad? No, la verdad, ahora ya no. O, viste que algunas veces se me pasa ya el tema de madrugar tanto también, ¿verdad? Pero no hace falta para fútbol madrugar. Sí. ¿No les exigen mucho eso? ¿O cómo es cuando están concentrados y eso? ¿A qué hora? No, y viste, cuando está concentrado ya es diferente. ¿Pero a qué hora arranca, por ejemplo? Y no, lo que pasa es que vos practicar la tarde, por ejemplo, mañana vamos a jugar, un ejemplo te doy. Uh-huh. Mañana vamos a jugar. Sí. Concentramos hoy, entrenamos las 6 y ya nos quedamos después a concentrar hasta el día siguiente, ¿verdad? Y dormí las 12. Y eso no es madrugar, si está concentrado ahí. Y después te despertás a las 9, 9 y media de la mañana, desayunás, tomás un rico tereré y ya después esperás para el partido ya nomás. Esas cosas. Bueno, pues decime una, estábamos hablando, todo eso que tuviste que hacer, lo difícil que fue empezar, ¿cuándo tuviste tranquilo económicamente? ¿Cuándo llegó el momento que dijiste, ya tengo, qué ya? Qué buena pregunta, che. Casi nunca nadie me preguntó esa cosa. Bueno, pero... En serio te pero digo. Pero a mí me intriga saber cuándo decir, ¿cuándo llegó el momento en que vos dejaste de preocuparte porque llega a final de mes, porque no tengas para pagar esto? Empecé a tranquilizarme un poco cuando me fui a Libertad. ¿Sí? Sí. Ahí empezó. Pero después de 2, 3 años cuando me fui a Libertad. O sea, ahí dije ya, bueno. ¿Verdad? Porque se tiene miedo. Ahora ya estoy tranquilo. Urba Inmobiliaria trae su nueva fracción La Elena, ubicada en la ciudad de Benjamín Acebal. Un loteamiento único e ideal para que tengas tu casa de fin de semana, a tan solo 1500 metros de la ruta Transchaco y a menos de una hora de la capital. Conoce más a través de las redes sociales de Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. En 2014 yo me fui a Libertad. En 2014, desde 2017 para arriba ya dije. Ahora ya. Ahora tranquilo ya. ¿Y también ya, bien? Ya puedo vivir bien, invirtiendo bien, saber invertir en qué vas a invertir. ¿Y cómo aprendiste eso, Antonio? ¿Cómo te moviste? Vos sabés que de nadie aprendí eso. Porque nunca me senté a hablar con alguien y que le pueda decir, decime, ¿qué puedo hacer de mi plata? ¿Verdad? No sabe que no. Yo dije, voy a invertir en inmuebles. Porque el inmueble no, nunca pierde el valor, los terrenos, las casas, y esas cosas, ¿verdad? ¿Nunca te mareaste entonces cuando empezaste a ver dinero? ¿Viste que hay jugadores que empiezan a comprarse coches, gastar en cosas que no...? Vos sabés que... Muchos de mis amigos ya también me preguntaron esas cosas. Vos sabés que no. Porque yo ya sabía qué quería. ¿Tus prioridades tenías? Mis prioridades. Porque
Los futbolistas, o sea, que nosotros los futbolistas hasta los 35 años puedes jugar. Y después, bueno, ¿quién te paga después si es que no invertiste? Nadie. Y dije, voy a invertir en terreno, casa, ¿verdad? Y me gustaba. Sí, sí. Y mi papá me decía, mi hijo, ¿por qué no comprar un campo? Y yo no entiendo esas cosas, animales y esas cosas. Y yo le dije, no, ahora mismo no. Por el tema de que estoy en Asunción, le digo yo. Yo estoy en Asunción, ¿y dónde me voy? ¿Cómo voy a cuidar? Si no entiendo. Sí, hay que estar encima, tener razón, hay que estar controlando. Sí. Y yo acá, por ejemplo, controlo todo, sin problema. Y como te digo, yo estoy en todo. Compro departamento, terreno, casa, ¿verdad? García, el centro de Medina, está Salcedo y esto es gol de Vareiro. El cuarto es de Vareiro. La tiene Vareiro, que es claro. Vareiro, el toque para el Pollo, devolución para Vareiro, que tiene el gol. Vareiro. ¡Oh! Va a ganar y va Vareiro para el gol. ¡Vareiro! ¡Gol! Y yo nomás veo todo, quién todavía no pagó, quién pagó ya. ¿Hasta eso controlaste? Controlo si tengo que. Tiene que entrar plata, ¿verdad? Y si no controlo, ¿quién va a controlar, verdad? No, está bien, pero sí, te volviste un empresario, entonces no. Sos jugador de fútbol y empresario. Y sí, tengo mi administrador también, pero controlo también, ¿verdad? Porque él es lo que hablo mucho. Le digo, sí, ¿qué pasa? ¿Quién ya pagó? ¿Quién todavía, verdad? Sí, tengo que controlar todo. Porque vos sabés cómo son la gente, ¿verdad? Te pueden joder. ¿Y esta pandemia no te afectó? Vos sabés que fue increíble. Llegó la pandemia y salió dos de mis inquilinos. Salieron y entraron ahora. ¿Tuviste? Y hasta ahora, vos sabés que un departamento nomás lo que no está alquilado. Y después todo lo que tengo está alquilado. Qué suerte tener. Sí, tener una buena estrella. Y no sé realmente, pero tengo una suerte. En serio, tengo una suerte. Bueno, decime, dentro de toda esa estabilidad, ya tenés algo, pero dentro de toda esa estabilidad, de repente, llegó la estabilidad familiar también, porque sí. De repente pasaste a ser un chico formal, te casaste. Sí. Porque así se supone. Bien, claro. Pero tenés un bebé precioso. Tengo la verdad que una familia impresionante, que me ayudan mucho, que me ayuda, que me apoya en todo, ¿verdad? Porque no es fácil ser la mujer de un futbolista. Y sí. Es y más cuando tiene éxito. Y sí, porque uno lo ve, como vos decís, el éxito, ¿verdad? Y otra cosa es que nosotros concentramos mucho. Y tu mujer te tiene que comprender en muchas cosas. Pero ella entiende, por ejemplo, la popularidad. Porque cuando hay popularidad, viste que te llueven mensajes de todos lados, la gente te quiere conocer. Sí, vos sabés que cuando íbamos a empezar a andar juntos, yo le dije, yo soy así, me llega mensaje de aquí para allá, y yo le hablé anticipadamente, ¿verdad? Y me dice, no, te voy a preocupar y esas cosas. Porque vos sabés que tu señora te puede decir, ¿por qué te llega este mensaje y esas cosas, verdad? ¿Qué voy a hacer? Algunas veces te llega nomás, ¿verdad? No, te vos llega. No buscaste, ¿verdad? Y sí, ¿no? Te llega y qué vas a hacer. Como vos decís, el éxito, eso es el tema, ¿verdad? Pero ella, por suerte, nunca me creó problema en eso. Gracias a Dios, a ella no le molesta. Pero esa costó cosa. Que lo entiendan. Y si habrá sido. Y ahora ya parece que para ella es costumbre, ¿verdad? Pero sin problema, por suerte, sin problema. Ella me ayuda mucho. Y sí, porque los jugadores de fútbol son estrellas en este país, realmente, si son buenos jugadores. Sí, si son buenos, sí. Si son buenos, sí. Si son buenos jugadores. Sí. Yo no sé si soy bueno, pero estoy ahí. Hablando de estar ahí, ¿qué veo? ¿Todas esas camisetas que tenés ahí adentro? Tengo la camiseta donde jugué. No sé si vamos a ver, vamos a mirar. No, pues, ¿nos invitás a entrar ahí? Y sí, vamos. Vamos para allá a ver qué hay. Vamos que descubrimos ahí. Quiero agradecer a Arco Iris, una empresa paraguaya, orgullosos de esa empresa que tiene unos productos fantásticos y está en todos los hogares paraguayos. También agradezco a Supermercados La Bomba, que está cada vez más cerca tuyo y podés comprar también a través de internet. También quiero agradecer a Urba Inmobiliaria, que tiene terrenos en todo el país. Pon los pies sobre tu tierra, la mejor inversión. Agradezco a Óptica Visión, que me hace ver un mundo fantástico. Andy Makeup, que me deja churrísimo para cada rodaje.
a Complot, que me acompaña desde el primer día, y por supuesto a Ña Virginia, que nos cuida en todos los rodajes. Muchas gracias. Está por salir, la hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, lo que pasa es que el fútbol me da vuelta. Es mi adicción. Este es tu sitio. ¿Cómo usas este sitio? Porque está preparado para gran fiesta, te diré. Y para compartir con los amigos, familia, esas cosas. Qué maravilla lo que tenía ahí. Mandé poner algunas camisetas acá. Algunas, ¿verdad? Algunas camisetas. Y donde también tengo fotos y eso, donde salí campeón. Me hablabas hace un rato de la experiencia de la selección, ¿verdad? Paraguaya. Sí. Esta camiseta fue en 2017, donde me convocaron primera vez. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Te acordaste? No, vos sabés que me convocaron primera vez y feliz me puse. Le llamé a mi papá, mi mamá, me convocaron ya. O sea, lo feliz que se puso también ellos. Lo feliz que se puso. Y esta camiseta encuadré, la primera camiseta que encuadré en la selección. Esa es la decisión. Sí, porque cuando eso perdimos 2-1 y el gol metí yo. Mi primera convocatoria encima fue. Y lloré cuando eso. Te emocionó. Sí, impresionante fue, en serio. Bueno, viste hablando de lo que es emoción ahora cuando en la selección, cuando te lesionaste. Sí. Impresionante la muestra de cariño, ¿verdad, Antonio? Vos sabés que a varios medios de comunicación de que me llamaron, le dije que vi la foto en todos lados, mi foto, ¿verdad? Mi foto en todos lados, la muestra de cariño que me tuvieron la gente, increíble. Ahí yo dije, aviación, me quieren la gente. En serio, porque muchas veces así te lesionas y nadie te escribe. O sea, lo que te escribe es la familia, amigos, esas cosas, ¿verdad? Pero en redes sociales, vos sabés que muchísima gente me escribieron, me arrobaron, todo, ¿verdad? Y eso me puso muy contento. Ayuda, ¿verdad? Porque me imagino, no sé lo que debe ser para un futbolista cuando sufre una lesión, que debe sentir en ese momento el miedo, sí, la impotencia. Y vos sabés que me ayudó bastante. ¿Sabés por qué? Me alzó el ánimo, en serio. ¿En serio? Sí. Vos sabés que cuando me lesioné mal, cuando me caí, ya sabía que era mi lesión. Y no quería saber nada. Al día siguiente, nada. 2-3 días por ahí. No quería hacer nada, porque me lesioné mal. Pero después me hablé con la familia, me fui en casa para donde está mi papá y eso. Y vos sabés que ahora estoy súper bien. Yo no estaba preparado. Por eso yo lloré, en serio. ¿Sufriste mucho? Sufrí mucho. Porque ya sabía que era mi lesión. ¿Lo intuiste? ¿Por qué? Y sí, porque sonó muy fuerte mi rodilla. Yo dije ahí, fundí mi rodilla. ¿Y qué pensaste? ¿Que se acabó todo o no? No. Eso no. Yo dije, voy a parar 6 meses. A la mucha, todo controlado lo tenía. Sí, por el tema de que... Pero en el mismo momento que estaba sufriendo en la cancha, ¿sentías eso? Ahí mismo. Porque no podía mover bien mi rodilla. Y yo dije, ahí voy a parar 6 meses. Y yo nunca paré tanto tiempo así. Imagino el momento de ponerte la camiseta, el saber que un país está pendiente de lo que vos hagas. Sí. ¿De qué y después también? ¿Qué miedo, qué responsabilidad? El Paraguay está viendo, ¿verdad? Está, por eso te digo, todo un país está pendiente. Porque no es un club, es una selección. Y no solamente en Paraguay, todos los paraguayos que viven fuera de Paraguay, también. Los millones que hay fuera. Sí, vos sabés que también recibí varios mensajes así de Estados Unidos y eso. ¿Es diferente la presión cuando jugás con tu club a ponerte la camiseta de la selección, Antonio? ¿Cómo es?
Para mí, sí. ¿Te trabaja eso mientras estás jugando o te llegas a olvidar? No, cuando te vas a una selección es diferente. Es diferente. Porque está en la selección donde de todo lado, de todo el mundo. O sea, que los jugadores de todo el mundo vienen, ¿verdad? Viste que cuando demasiado te está atacando el otro equipo y uno quiere entrar así, cuando está difícil la cosa, ¿verdad? Pero cuando entras, ya es normal. Se te olvida, ¿verdad? Se te olvida. Pero me imagino, es claro, es lo que vos decís, estás viendo desde fuera y la presión. Sí, la presión. Es increíble. Antonio, ¿cómo ves vos esto, el presente y el futuro en tu vida? ¿Cómo lo ves? ¿Tenés algo, trazado algo? Porque estoy viendo que a nivel particular hay inversiones, estás trabajando, estoy viendo acá mismo un proyecto que tenés. Sí. Y yo, principalmente, cuando me deje el fútbol ya no voy a ser técnico, preparador físico, ¿no? Nada. Me dejo el fútbol. Muchos chicos preparándose y queriendo. Pero yo me dejo el fútbol y me dejo. Voy a compartir más con la familia, con los amigos, voy a tener más libre, pero también tengo que ver las cosas que tengo, tengo que ver las inversiones, le tengo que llamar a mi rol y decirle, ¿qué nos falta? ¿Qué departamento se está desalquilando, se va a alquilar? O sea, ¿querés seguir por la línea de los negocios? Es solamente negocio. ¿Negocio? Solamente negocio. Bueno, yo como vos estás muy acostumbrado, pero yo no. Sí. ¿Me podés explicar un poquito ya? Este es Rubio Ñu, Trinidense, la selección Libertad, General Díaz. ¿Cuánto tiempo cada uno? Cuando jugué en 2011, 2010. 2017, 2014, 2013. 2013. Sí, porque jugaba en General Díaz cuando eso. Y eso todo en Libertad. Bueno, genial. Gracias por contarme un poquito todo esto, porque viste cuando uno no sigue derecho del fútbol, se pierde cosas. Así que no te vayas a enojar, porque te voy a explicar sin problema. Gracias por este repaso. Sí. Te agradezco. Hoy pudimos conocer y charlar un poco más al gran jugador Antonio Vareiro, luchador desde los inicios que tiene una larga carrera por delante como empresario, como jugador y como padre de familia. Gracias Antonio por abrirnos las puertas de tu casa y de tu corazón. Well, I'm so-